No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. Sabe que el tiempo pasa y ese no se detiene. A Carlos Manuel, él también tenía muchos motivos para desear la muerte de Débora. No, no, eso no puede ser posible. Carlos Manuel no puede tener ninguna responsabilidad en ese crimen. Me niego a aceptarlo. Ese día Carlos Manuel estaba en... Hijo. No está. ¿Dónde pudo haber ido? Ese día Carlos Manuel se salió sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué no piensas bajar a velar a tu hijo muerto? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. ¿Para qué quiere que baje? ¿Cómo están los presentes? Es evidente que a todo el mundo le incomoda mi presencia. Federico. No, padre, no. Ni se moleste en venir a sermonearme. Federico, ese muchacho que está tendido allá abajo es tu hijo. Sangre de tu sangre. ¿No te duele que no se mueve ni una sola fibra de tu ser? ¿De qué estás hecho, Federico Rivero? ¿Qué clase de materia es la que te forma? ¿Pero qué es lo que te impide tener corazón, sentimientos? Te advierto que no... ¡No me adviertas nada! Tú no tienes ninguna autoridad moral para hacerlo. Soy yo el que te advierte a ti. Piensa. Piensa en lo peor que podría sucederte. En lo que más miedo le tengas. Porque eso... eso sin duda va a ser tu castigo. Perdón. ¿Y Gumercinda? Padre, Pancho no quiere que ni ella ni Domingo se enteren todavía. Gumercinda está delicada y me preocupa mucho su salud. Pero si alguien más se lo dice, ¿qué va a pasar? ¡Papá! 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 ¡Hijo mío! ¿Por qué te fuiste? ¡Hijo! ¡Hijo de mi vida! ¡Papá! ¡José María! ¡Ay, Virgencita! ¿Por qué te lo llevaste? ¡Él era mi vida! ¡Papá! ¡Tenemos que ser fuertes! ¿Por qué te vas? ¡José María! ¿Por qué, abuelito? ¿Por qué se tuvo que morir mi papá? ¡Ay! Por favor, Dios mío. Acompáñenos a rezar juntos por el eterno descanso de José María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, santificado sea tu nombre. Venga, no nos olvides. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Carlos Manuel, esto no es personal, pero en mi calidad de autoridad oficial, quedas detenido por la muerte de Débora Falcón.
cumpla usted con su deber, comandante. Mi conciencia está tranquila, yo no maté a Débora. ¿Tampoco has podido decirme dónde estuviste cuando Débora murió? Es que no me puedo acordar, no me convierta en responsable de su muerte. No, pero sí en el principal sospechoso. Bueno. Lo siento, pero tendrás que acompañarme a declarar. Vámonos. Perdón, ¿pasa algo? ¿Han sabido algo de la muerte de Débora? No murió ahogada. Le rompieron el cuello antes de que la amarraran a la piedra que hizo que se hundiera en el río. Fue una muerte premeditada. Federico tuvo que haber sido el responsable. Ese es el primer nombre que se me vino a la mente. Pero el comandante ahora tiene a otro sospechoso. ¿De quién se trata, comandante? De mí, doña Consuelo. Esto no puede ser posible. Comandante, usted no puede creer que... Señora, yo no pienso que Carlos Manuel haya sido. Pero aquí no cuenta lo que yo piense. Como autoridad debo de considerar todas las posibilidades y Carlos Manuel tenía los suficientes motivos para querer matar a Débora. No se preocupe, doña Consuelo. Por el momento me llevan a declarar. Estoy seguro que se demostrará mi inocencia. Creo que debemos avisarle a Cristina y a María del Carmen. No. Por favor, no lo hagan. Mire, no tiene caso que se inquieten. Ya tienen suficientes problemas. Pero... Por favor, doña Consuelo, se lo suplico. Vamos, comandante. Sí. ¿Alguien más llamó, Yuka? Las autoridades del estado. ¿Qué quieren? ¿Que tengo que responder por una demanda de abuso de autoridad y desvío de fondos? No. Si vuelven a llamar, le dices que no me has localizado. Yuka, a nadie le des este teléfono. ¿Me oíste? ¡A nadie! Ay, por fortuna convencimos a Gumersinda de que se recostara un rato. La veo tan mala, la pobre. Gumersinda y Pancho deben sentir que el mundo se les viene encima. Me gustaría que Carlos Manuel viera a Gumersinda. No sabes dónde está, mamá, hace rato que no lo veo. Cristina, Carlos Manuel me pidió que no te dijera nada para no preocuparte, pero Hernán se lo llevó. ¿Por qué? Que es el principal sospechoso de la muerte de Débora. Ay, debemos de ir a la oficina de Hernán cuanto antes. No podemos permitir que acusen a Carlos Manuel. Hija, por favor, será mejor que nos quedemos aquí. No debemos irnos ahora, hija. Voy a pedirle a Marcelino que investigue cuál es su situación para que lo ayude y que nos mantenga informadas. Ven, vamos a hablar con Marcelino. Pero hija, no es prudente. Sí, mamá. ¿Otra vez usted? Vengo a avisarte que el comandante Muñoz se llevó a Carlos Manuel a declarar como el principal sospechoso de la muerte de Débora. Pero no dices nada. ¿Qué quiere que diga? Si hizo algo malo, tiene que pagar. No puedo creer que tampoco Carlos Manuel te importe. Es tu hijo. No piensas ir a ayudarlo. Padre, usted siempre ha dicho que no debe ocultarse la verdad. Y yo siempre sospeché que Carlos Manuel era el culpable de la desaparición de Débora. Federico, ¿cómo puedes decir eso? Débora le fue infiel conmigo. Envenenó a Jacinta. Le hizo creer que era el padre de mi hijo. ¿No cree que son motivos suficientes para que cualquiera, por muy noble que sea, no sienta deseos de tomar venganza por su propia mano? Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. ¿Quiere que vaya con Carlos Manuel? ¿Para qué? Para que frente a las autoridades reconozca que yo era el amante de Débora. Que les diga que el verdadero padre de Manuel Federico soy yo. No, qué va. Eso en lugar de ayudar a Carlos Manuel, lo perjudicaría.
siempre acomodas las cosas a tu conveniencia. Ahora me queda claro, Federico. A ti no te importa nadie. ¡Nadie! Nadie más que tú mismo. ¿Y comandante Muñoz se llevó a Carlos Manuel a declarar por la muerte de Débora? Sí, Carlos Manuel me pidió que no te dijera nada para no preocuparte. No, no, yo debo de ir con él, tengo que estar con él. No, hija, pero ¿tú qué puedes hacer para ayudarlo, hija? Pues declarar a su favor. Te entiendo. Sí, sí, el día que Débora desapareció, él estaba en el hospital conmigo. Ay, hija. Dios mío. Miguel Salvador vino a buscarme. Sí, venía muy enojado. Al ver al ataúd se contuvo y hasta le dio el pésame a don Pancho por la muerte de José María. Pero de todos modos me dijo que te dijera... ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que venía a cobrarte lo que le debes. Que ya se venció el plazo y que no iba a dejar pasar más días. ¿Qué se ha creído ese estúpido? ¿Que puede venir a mi casa a cobrarme como si fuera un tramposo? ¿Como si yo fuera un hombre sin palabra? Miguel Salvador tiene fama de ser muy violento cuando se trata de dinero. Págale, Federico. Yo sé lo que te digo. Págale. Nadie va a presionar a Federico Rivero en su propia casa. Yo voy a pagarle cuando a mí se me pegue la gana, no cuando él quiera. No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte.